Hola, buenas, soy Luciano Madrid, profesor de tenis de mesa de la Corporación de Puente Alto. Estamos, como ustedes ya saben, haciendo todas nuestras clases virtualmente para que ustedes puedan ejercitarse en casa y así poder tener una salud mejor y más sana, ya que el encierro nos afecta a todos y sobre todo en el deporte y en el ejercicio. Bueno. Vamos a hacer esta clase para el nivel avanzado, ya que en tenis de mesa la dividimos en dos niveles, que son los más chicos, que es un nivel más básico, y el otro que son los más grandes, que es un nivel más avanzado. Tampoco es tan profesional, pero sí un poco más avanzado, donde exigimos más los golpes y también exigimos más físico. Bueno, como ustedes ya saben, toman la paleta, no vamos a saltar todo eso, recuerden el dedo acá siempre cuando son clásicos. Y vamos a empezar con los ejercicios básicos, que son el derecho. Estiramos la mano entera, flexamos, columna derecha, doblamos el tronco, estiramos y la pierna va hacia adelante, acuérdense. Dos, tres, cuatro, cinco, flexando, recuerden siempre flexando. Giro el tronco, el pie hacia atrás y después hacia adelante. Así lo tienen que hacer 200 veces en casa. Puro derecho. La idea es que lo hagan bien. Lo pueden hacer más lento como yo lo estoy haciendo o más rápido, pero que la técnica siempre sea la misma. Flexando, columna derecha, giro el cuerpo e impacto. Hacia la frente siempre, acuérdense, hacia la frente. Una vez que hayan hecho 200 veces eso, vamos al revés. Que al revés son pies paralelos. Flexamos. Sacamos el golpe desde acá del desmuslo. Vamos flexando y cuando impactamos, subimos. Y va el golpe al revés. Lo mismo, 200 veces en sus casas tienen que hacerlo. Son ejercicios básicos, así que hay que tratarlo de siempre hacerlo de la mejor forma posible. Flectar, subir, 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 flectar, subir. Una vez que lo hayan hecho 200 veces, vamos a hacer revés, desplazamiento y derecho. Bueno, ustedes ya saben el desplazamiento, que es junto y separo, junto y separo, junto y separo, junto y separo. Entonces, vamos con el revés, pies paralelos, revés, junto y separo, flexo, derecho, junto y separo, revés, junto y separo, derecho, junto y separo, revés, junto y separo. Derecho, junto y separo, revés. Lo pueden hacer lento o rápido, pero siempre haciendo bien la técnica. Lo tienen que hacer 200 veces en su casa. Una vez que lo hayan hecho, que serían 600 ejercicios, vamos a elongar porque hicimos un breve calentamiento. Entonces vamos a empezar elongando acá abajo, estiramos lo más posible y contamos 10. Bueno, y ahora vamos a ver, vamos a elongar ya que hicimos un pre-calentamiento y vamos a empezar elongando las piernas. Vamos acá a separar y acá abajo vamos a tirar lo más posible 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, hasta que lleguen a 10. Vamos a tirar el peso hacia acá, hacia la derecha y vamos a tirar lo que más podemos en la izquierda. Sin sacar la planta del pie de la pierna izquierda. 10 segundos también.
Luego el otro pie, haciendo lo mismo que hicimos con el otro, pero ahora cargamos el peso sobre la izquierda. Y vamos 10 segundos también. Pasados los 10 segundos, vamos acá arriba, nos íbamos con las dos manos y estiramos lo que más podemos hacia nuestro pecho. 10 segundos también. Pasando los 10 segundos, vamos con el otro pie, nos llevamos con la mano y también estiramos 10 segundos. Pasando los 10 segundos, nos llevamos de la pared y estiramos los dos pies, lo que más podemos, 10 segundos también. Pasando los 10 segundos también, nos llevamos de la pared de nuevo y estiramos lo más posible, 10 segundos. Pasando los 10 segundos, vamos a ir soltando acá el tobillo, el músculo, de un lado al otro en forma circular, el otro pie en forma circular, hacia los dos lados, primero uno y después el otro. Ahora vamos a alongar los brazos, nos ayudamos con el brazo derecho para alongar el izquierdo y presionamos lo más posible, 10 segundos. Pasando los 10 segundos, vamos con el otro brazo, nos ayudamos con el izquierdo y estiramos lo más posible, 10 segundos también. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos hacia atrás, nos ayudamos con el brazo derecho, tomamos el codo y estiramos lo más posible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno. El otro brazo, lo mismo que el anterior, 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos llevamos de la pared y estiramos lo más posible también, 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El otro brazo. También 10 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a soltar hombros en forma circular, para adelante y hacia atrás, en forma circular. Lo mismo con las muñecas, para así evitar lesiones con los ejercicios que se vienen. Ahora vamos a hacer ejercicios con la pared. Vamos a hacer un derecho, vamos a impactar en el suelo para que impacte la pared y se devuelva hacia la paleta y así sucesivamente vamos haciendo el derecho. Con la técnica, obviamente, 200 veces. A la velocidad que ustedes quieran, puede ser más rápido, o más lento, pero siempre haciendo la técnica, lo pueden variar, que lo hayan hecho 200 veces, lo vamos a hacer de revés. El revés con los pies paralelas, pero ahora lo voy a hacer un poco más así para que se pueda ver bien en la cámara. Entonces, flexo y subo.
Esto también hay que hacerlo 200 veces en su casa. La idea es que sean seguidos, pero a veces los suelos dan botes distintos y hay que estar atento a eso. Pero la idea es que sean seguidos y que estemos atentos con los reflejos. Una vez que lo hayan hecho 200 veces, vamos a hacer revés y derecho. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Derecho, revés. 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 Y eso también tienen que hacerlo 200 veces. Una vez que lo hayan hecho 200 veces, vamos a pasar a hacer ejercicios básicos de nuevo, pero con esquema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que siempre hacemos en clase igual, eran ejercicios más avanzados como si estuviéramos en la mesa. Entonces ahora vamos a hacer, puede ser con paleta también, pero sin pelota. Un revés. Desplazo hacia mi derecha, hago un derecho, como si aquí estuviera la línea paralela de la mesa. Hago un derecho, me desplazo hacia la otra punta de la mesa y hago otro derecho. Me desplazo hacia la punta, al revés, lateral, derecho. Un revés, un derecho, desplazo, un derecho, desplazo, un revés. Desplazo, un derecho, desplazo, un derecho. Desplazo, un revés, desplazo, un derecho. Desplazo un derecho, desplazo revés, desplazo derecho, desplazo revés, desplazo derecho, desplazo revés, desplazo derecho, desplazo revés, desplazo derecho, desplazo derecho, desplazo revés, desplazo derecho, desplazo derecho. Eso tienen que hacerlo en su casa 200 veces. Una vez que lo hayan hecho 200 veces, vamos a pasar al ejercicio de saque. Ya que varios me preguntan y es un poco más complejo. Para eso vamos a dividir el saque en solamente mostrar el balón, porque se le tiene que mostrar al oponente, y lanzarlo hacia arriba. O si no, el punto es inválido y lo cobran en contra del tiro. Así que lo primero que vamos a hacer es mantener el equilibrio y tirar la pelota para arriba. Solamente esto. Ya que muchos jugadores pierden puntos por servicio, ya que no practican lo básico. Y una parte básica, esto del saque. Así que van a hacerlo 100 veces esto, tirar la pelota hacia arriba, tratar que sea lo más derecho posible. Una vez que han hecho los 100 veces, lo del saque, de la pelota hacia arriba, vamos a imitar sacando. De esta forma, cortado, como uno corta, así. Haciendo un corte. Así uno va cortando la pelota. ¿Ve cómo se devuelve? Es por el efecto. ¿Ven? Es el efecto cortante. Entonces vamos a sacar cortado y para eso vamos a flexar las piernas, vamos a poner posición, vamos a flexar, tirar hacia arriba y sacar cortado. La idea es que siempre la pelota se devuelva hacia acá. Acá por el piso no se me devuelve mucho porque tiene líneas, pero la idea es que hagamos el efecto. Y que coordinemos también, porque si uno hace así, es punto menos. Si uno hace así, es punto menos. Entonces, no podemos perder puntos por el saque. Por eso hay que practicarlo harto, aunque sea monótono, aunque sea un poco aburrido. Pero sirve mucho. Ya que el saque es el 50% del punto. Así que, hay que ponerle empeño. Ese es un saque cortado. Ahora,
Si le ponemos más muñeca, va a salir con más efecto. También puede ser de revés. Flectamos acá, la pelota arriba y cortamos. Flectamos, la pelota hacia arriba y cortamos. Flectamos y cortamos. También puede ser paralelo. El efecto paralelo es así como un reloj que lanza la pendiente. Y uno tiene que tener la muñeca rígida en un ángulo de 90 grados. Y lo mismo, flectamos, tiramos hacia arriba y sacamos. Y la pelota va a girar hacia allá. Va a dar un efecto así. Ese es saque paralelo. Acuérdense, como una pendiente, la muñeca hace así y ahí uno da el efecto y la pelota sale así. También se puede hacer de revés, de esta forma. Siempre el ángulo es 90 grados, tiramos para arriba y ahí sale hacia el lado. Efecto paralelo. Entonces podemos harto engañar al oponente sacando cortado así o con efecto paralelo así. Por eso siempre cuando el oponente te saca, uno tiene que mirar antes de que él saque cómo tiene la paleta para ver qué efecto está tirando. Porque puede ser cortado, como puede ser paralelo. Y se responden las dos de diferentes formas. Entonces para eso hay que estar atento en los efectos y practicar harto el cortado y el paralelo para saber a qué nos estamos enfrentando en cada saque. Y en resumen, eso es como un poco los saques. Igual es difícil sin mesa. ¿Sí? Los que tienen mesa tienen que tratarlo de hacerlos cortitos y a ras de malla. Siempre que sean cortitos y a ras de malla. ¿Para qué? ¿Para qué? El oponente no pueda salir atacando y tú salgas atacando. Por eso se hacen cortitos los saques. Y recuerden bien, tirar la pelota hacia arriba, devolverlo. Arriba y devolverlo. Bueno, ahora que ya tenemos los saques, vamos a volver a hacer 200 de derecho con el bote, flectando, concentrado. La idea es que sean 200 seguidas. Puedes hacer el ritmo que tú quieras. Vamos a practicar lo último puro derecho. Son 200. Una vez terminadas las 200, vamos a hacer ejercicio de piernas de puro desplazamiento. Desplazamiento largo, eso sí. Vamos a hacer 200 también. Junto y separo, junto y separo, junto y separo. Largo. Pierna flectada, siempre en la columna derecha. Junto y separo, junto y separo, junto y separo, junto y separo. Junto y separa, junto y separa, junto y separa, junto y separa, separa, junto y separa, junto y separa. Así 200 veces. Columna derecha, recuerden. Pie flectado. Y junto y separo, junto y separo, junto y separo, junto y separo. Es que la hagan 200 veces, vamos a finalizar y para finalizar tenemos que elongar. Así que vamos de nuevo con la elongación. Tiramos lo más posible y bajamos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora todo el peso hacia la derecha y estiramos lo más posible.
El pie izquierdo sin sacar la planta del pie. 10 segundos. Cuando terminen los 10 segundos, vamos con el otro pie. 10 segundos también. Ahora nos llevamos acá arriba con las manos y estiramos lo más posible, 10 segundos. Pasando los 10 segundos, vamos con el otro pie. 10 segundos también. Es importante que lo hagan 10 segundos en sus casas. Nos llevamos de la pared y estiramos lo más posible también, 10 segundos los dos pies. Pasando los 10 segundos, nos llevamos de la pared y estiramos lo más posible con el otro pie. Ahora las manos, nos llevamos con la derecha y estiramos lo más posible la izquierda, 10 segundos. Pasando los 10 segundos la otra mano. Y vamos acá atrás. Nos llevamos con la otra mano. Y estiramos lo más posible 10 segundos. Pasando los 10 segundos. Nos estiramos lo más posible también. La otra mano. Ahora nos llevamos de la pared. Estiramos lo más posible también 10 segundos. Ahora la otra mano, tiramos lo más posible 10 segundos. Pasando los 10 segundos, vamos soltando muñeca, tobillo. Y estaría finalizada la clase. Bueno, la otra clase va a ser de más básica para los niños. Y espero que les guste y que estén